¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Vamos a seguir con el Real Madrid. Ya sabéis que en el canal hay un vídeo que, bueno, pues resume lo que fue el año 2019 para el conjunto blanco. Y como hice ayer con el Barça, pues ahora toca hacer el vídeo del 2020, objetivos, previsiones, ilusiones o no, vamos a ver. Os voy a explicar, obviamente, mi opinión, mi valoración personal, pero ya sabéis que podéis también participar de los vídeos dejando comentarios aquí debajo, y así todos pues entramos en un debate intenso, interesante, que siempre es positivo conocer otras opiniones, ¿verdad? Vámonos con el vídeo Real Madrid 2020. Este año va a empezar ya en 4 días y hay grandes expectativas para el Real Madrid de Zidane. Empezó el curso algo renqueante, algo con dudas, dejaba dudas este Real Madrid, pero Zidane, que es un tipo que tiene una chistera mágica y saca cosas de ella, ha conseguido dar la vuelta a la tortilla, y en el último mes el Real Madrid está francamente bien. Es cierto que hace unos días en el Santiago Bernabéu no pasó del empate ante el Athletic Club, pero es un gran partido. Este Real Madrid debería haber ganado al Athletic Club. Lo que sucede es que la falta de puntería de los blancos es alarmante, al menos a día de hoy. Tuvieron muchas, muchas ocasiones para batir la portería bilbaína, pero no lo lograron. Y si tú no metes gol y el rival tampoco, empatas a cero. Y eso que el Athletic Club tuvo alguna ocasión también muy clara. Pero el Real Madrid mereció ganar este partido. Como no lo hizo, se quedó por detrás del Barça. Ahora ya no es colíder, ahora está en segunda posición. Pero las sensaciones son muy buenas. Es decir, acaba el 2019 con buenas sensaciones, a pesar de que el año ha sido francamente malo. Y ello implica que empieza el 2020 con grandes perspectivas, con objetivos importantes. El primero, este Real Madrid tiene que luchar, que competir por ganar la Liga. Ganarla o no ganarla, eso ya depende de muchos factores. De la suerte, de si eres capaz de mantener el ritmo competitivo durante muchos partidos, muchas semanas, de los rivales, del momento de forma, de las lesiones, lo veremos. Pero tiene que ser capaz de competir. No puede pasar lo que sucedió el pasado curso, en el que el Real Madrid acabó la temporada a 19 puntos del Barça, que fue el campeón. Esto no se puede volver a repetir y dudo mucho que se repita. Así que primer objetivo es competir la Liga. Segundo objetivo, y yo creo que este 2020 debe ser muy claro para definir el cambio de proyecto del Madrid de los próximos años. Al margen de lo que pueda suceder en Champions, que yo soy consciente que para el madridismo la Champions es muy importante, es el objetivo principal de cada año, de cada temporada, yo no lo voy a poner como objetivo. Objetivo primero, competir por la Liga. Objetivo segundo, que en el próximo verano, donde se definen los proyectos, este Madrid de Zidane confíe en los jóvenes jugadores que tiene, y que tiene muchos, y que tiene muchos y muy buenos. Rodrigo, Vinicius, Odegaard, Kubo, etc. Creo que el objetivo del Real Madrid, al margen de ganar títulos, de ser campeón en algo, debe ser trabajar ese nuevo proyecto, ese nuevo Madrid del 2020, 2021, 2022, y para ello tiene que confiar y apostar seriamente por esos diamantes que sabemos todos que los tiene. Algunos están en la plantilla, otros cedidos, y los tiene que reclutar, apostar por ellos, confiar en ellos, y que el tiempo diga, en este caso, si tengo razón o no. Yo creo que son muy buenos. Odegaard, Kubo, Vinicius, Rodrigo, son muy buenos. Son muy buenos. Y yo lo pongo como objetivo, que en el próximo verano el Madrid encuentre la forma de integrar a los jugadores jóvenes en el proyecto. Que no los vuelva a perder por ahí, que no cometa errores como otros clubes y el propio Madrid los ha cometido en el pasado. Estos jugadores son buenos y se merecen una oportunidad. Así que el objetivo para el próximo verano, que ya estaremos en 2020, obviamente, es que el Madrid encuentre la manera de integrar a este talento que tiene
por ahí, que lo integre y que le dé la responsabilidad o parte de ella para el futuro del Madrid. Compañeros, compañeras, los objetivos del 2020, ¿qué os parece? ¿Qué pensáis vosotros también aquí debajo, como os dije antes, en los comentarios? Yo me encanta ahí estar leyendo vuestras opiniones y ver si me dijiste, has olvidado de Gareth Bale y las ventas. Sí, es que hay muchos objetivos. Yo pongo los míos, los que yo creo que deben ser los top, los principales, los que deben estar ahí arriba, en la primera línea de la lista de objetivos 2020. Esos son los que yo he dicho, los que yo pienso. Pero quizás vosotros tenéis otros. Así que aquí debajo espero leer vuestros objetivos, los que pensáis que deben ser para el Real Madrid. Nada más, muchas gracias. Hasta luego, chao.